El rector de la Universidad Politécnica de Zacatecas se reunió con el presidente municipal, así como con empresarios y diputados de la legislatura, para dar a conocer cuál ha sido el trabajo hasta el momento realizado en estos 11 años de educación en la máxima casa de estudios de la UPZ. Para nosotros, llegar a 11 años de esta universidad es un buen tiempo para reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre lo que se ha construido con el trabajo de muchísima gente, con el que se sigue construyendo hoy, con el trabajo de los que nos toca en este momento estar en la Universidad Politécnica de Zacatecas, y bueno, ser visionarios y ver qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que hacer en beneficio de una importante cantidad de jóvenes que están ávidos de formarse y encontrar en esta Universidad Politécnica una excelente plataforma para su proyecto de vida profesional. Y nosotros, con todo el compromiso de que esto sea de esta manera. Si ustedes me permiten, quisiera presentarle algo de lo que hoy es la Universidad Politécnica de Zacatecas, y que surge a partir de un decreto en un día muy importante para este municipio, un 2 de septiembre del año del 2002, Muchos de ustedes lo relacionarán inmediatamente con el aniversario de la fundación de este municipio. Y bueno, una fecha significativa, inicia sus actividades en enero del 2013. Y nosotros pertenecemos a un subsistema de universidades politécnicas que hoy en el país son ya 58. En este estado son dos. Y bueno, nosotros en estos 11 años y 12 de 13, perdón, del subsistema de universidades politécnicas, somos una de las primeras universidades politécnicas que se fundan en el país. Y esta fundación surge a través de un convenio de coordinación que se firma entre la Secretaría de Educación Pública, como parte del gobierno federal, la Secretaría, perdón, el gobierno del Estado en este caso, y se establece un compromiso para el financiamiento de universidades politécnicas como esta a través de una particularidad que es un financiamiento de apoyo solidario. Eso da origen al decreto que origina a esta universidad politécnica, y se establece ese convenio de coordinación en donde hay pues órganos colegiados que los define el propio decreto que yo mencionaba, que en el caso de gobierno, la junta directiva, formada por el gobierno federal, el gobierno estatal, el sector productivo, el municipio, el sector social. En el caso del órgano colegiado académico, el Consejo de Calidad; en el caso de la vinculación, el Consejo Social. Y bueno, nuestra obligación es tener una estructura orgánica funcional y genérica. Y destaco que en el convenio que se establece hay un financiamiento por partes iguales, en el caso de la Federación, en el caso del Estado, y tenemos que obligatoriamente tener un modelo educativo basado en competencias profesionales. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para 15 Noticias, Ernesto Vázquez.